Bienvenidos. Continuaremos resolviendo los problemas de movimiento de proyectiles y este video será especialmente entretenido porque les enseñaré un juego que pueden jugar con sus amigos. Este juego se llama Veamos qué tan alto y tan rápido puedo lanzar esta pelota. Y se sorprenderán de encontrar que es bastante estimulante. Vamos a escribir lo que hemos aprendido hasta el momento. Tenemos la fórmula de la diferencia en distancia. Es igual a la velocidad promedio por el tiempo. Tenemos que la diferencia en velocidad es igual a la aceleración por el tiempo. Tenemos que la velocidad promedio es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. Y que la diferencia en velocidades es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Esas fórmulas probablemente ustedes ya las sabían o las intuían, pues antes de que se encontraran con estos videos. Ahorita voy a escribir aquellas fórmulas que no son tan intuitivas y que derivamos o que encontramos usando estas fórmulas. Así que si se les olvidan estas fórmulas que voy a escribir, pueden encontrarlas o inferirlas a partir de estas otras fórmulas. Las fórmulas que no son tan fáciles de recordar es la diferencia de la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Y también tenemos la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y usando estas dos fórmulas podemos jugar a este juego que se llama ¿qué tan alto y tan rápido lanzo la pelota? Bueno, para este juego todo lo que necesitan es su brazo, una pelota, un cronómetro y quizás algunos amigos para jugar. ¿Cómo se juega este juego? Bueno, tomamos una pelota y la lanzamos hacia arriba lo más fuerte que podamos y vemos cuánto tiempo permanece la pelota en el aire. Entonces, ¿qué datos tenemos? Bueno, tenemos el tiempo. Este lo vamos a calcular o lo vamos a obtener con el cronómetro. Entonces, tenemos el tiempo. Desde el momento en que la pelota deja su mano o esencialmente deja el suelo, y cae de nuevo hasta el suelo. También conocemos la aceleración, que en estos ejemplos la hemos usado como 10 metros entre segundo al cuadrado. Pero si en su juego ustedes quieren ser muy precisos en sus cálculos, recuerden que el valor de la aceleración es de menos 9.8 metros entre segundo al cuadrado. Recordamos el signo negativo es porque va hacia abajo, y nuestro acuerdo es que si va hacia abajo lo tomamos como negativo, si algo va hacia arriba lo tomamos como positivo. Entonces, bueno, conocemos el tiempo, la aceleración, ¿y acaso conocemos la distancia? Bueno, al principio no sabemos qué tan alto ha subido la pelota, pero el cambio en distancia durante todo el tiempo sí lo conocemos, ya que inicia desde el suelo, o bueno, casi desde el suelo, asumiendo que, bueno, ustedes no miden 300 metros de altura. Así que inicia en el suelo y termina en el suelo. Así que el cambio en distancia va a ser igual a 0, aproximadamente. Esta cantidad es interesante porque es una cantidad vectorial y aquí importa la dirección. Si se les preguntara qué tan lejos llegó la pelota, entonces tendrían que ver la ruta que siguió, qué tan alto llegó, etc. Y si de verdad quieren ser precisos, el cambio en distancia sería la altura de su mano cuando la pelota dejó el suelo, cuando la pelota dejó su mano, hasta el suelo. Así que si ustedes midieran, por ejemplo, 1,80 metros, el cambio de distancia sería de menos 1,8 metros. Pero bueno, no haremos esto aquí en estos problemas para mantener simple la resolución. Pero pueden hacerlo si es que ustedes quieren ser realmente precisos en sus cálculos. Entonces, bueno, tenemos estos datos. Y queremos calcular qué tan rápido se lanzó la pelota.
ya que con eso probarán qué tan fuertes son. Entonces, quiero calcular la velocidad inicial. Velocidad inicial es lo que quiero calcular. Bueno, entonces, de estas fórmulas, vamos a despejar para encontrar esta velocidad inicial. Hay otra manera de encontrar esta información un poquito más fácil, pero quiero mostrarles que se pueden usar estas fórmulas para divertirse con sus amigos. Entonces, despejando la fórmula para encontrar la velocidad inicial, tenemos que el cambio en distancia, bueno, ya que conocemos estos datos, el cambio en distancia es 0. Esto es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Y aquí tenemos este término, conocemos la aceleración que es menos 10 por el tiempo al cuadrado entre 2. Si dividimos menos 10 entre 2 nos queda menos 5. Entonces esto nos queda menos 5 por el tiempo al cuadrado. Si queremos conocer VI, ¿qué podemos hacer? Esto es interesante porque podemos factorizar y sacar la T. Algo genial en las ecuaciones de física es que siempre se pueden razonar con lo que conocemos del mundo real. Vamos a reescribir esta ecuación de esta manera, solo para confundirlos un poco más, en donde el tiempo factoriza velocidad inicial menos 5 por t. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, bueno, factorice t. Y no tuve que usar la ecuación cuadrática que vimos en el video anterior porque esta ecuación no tiene un término constante. Así que tengo esta expresión. Y si quiero resolver, asumiendo que la velocidad inicial es un número positivo, yo sé que hay dos valores de t en los que se cumple esta ecuación. Cuando t es igual a 0 y cuando este término es igual a 0. Entonces, cuando vi menos 5t es igual a 0. Si quiero conocer VI, entonces la despejo. La velocidad inicial es igual a 5t. Si quisiéramos conocer el tiempo y tuviéramos la velocidad, podríamos tener la fórmula como t igual a velocidad inicial entre 5. Bueno, así que hay dos valores en el tiempo para los que se cumple esta ecuación. Cuando el cambio de distancia es 0, cuando el tiempo es 0, es decir, que todavía no he lanzado la pelota, y un tiempo posterior que es igual a la velocidad inicial entre 5. Esto no es solo matemáticas, casi todo lo que hacemos en matemáticas tiene su aplicación en el mundo real. Así que bueno, resolvemos nuestra ecuación, velocidad inicial igual a 5t. Entonces, si salen con un amigo y lanzan la pelota hacia arriba, más adelante, cuando resolvamos problemas en dos dimensiones, veremos que no importa mucho si tiene un ángulo este lanzamiento que se ha hecho, porque el movimiento horizontal y el movimiento vertical pueden verse de manera independiente entre sí. La velocidad que ustedes obtengan al hacer este juego será solamente el componente del vector velocidad que se dirige hacia arriba. Bueno, sé que esto puede confundirlos, pero más adelante, cuando veamos sobre vectores, encontrarán sentido a estas afirmaciones. Y bueno, supongamos que lancé la pelota hacia arriba y la pelota le tomó 2 segundos, bueno, vamos a cambiar de color para darle variedad, a la pelota le tomó 2 segundos regresar al suelo. Entonces, podamos usar esta fórmula que acabamos de encontrar, si la velocidad inicial va a ser igual a 5 veces el tiempo. Esto no trabajé con las unidades en estas fórmulas, pero recordemos que esto que partimos de la aceleración son 5 metros sobre segundo al cuadrado, y esto lo multiplicamos por el tiempo que son 2 segundos. Entonces, trabajamos con las unidades, y en este caso la velocidad inicial son 5 por 2, 10 metros por segundo. Si ustedes son tan fuertes que al lanzar la pelota hacia arriba hacen que la pelota permanezca en el aire por 10 segundos, entonces la habrán lanzado a una velocidad inicial de 50 metros por segundo, lo que es extremadamente rápido. Bueno, espero que con esto hayan aprendido este divertido juego y en el siguiente video veremos cómo calcular la altura a la que llegó la pelota.
Nos veremos pronto.